Muy bien. La tarea estaba sencilla, ¿verdad? Incluso yo les di ya la ventana hecha. Ustedes solo iban a completar lo que era la clase de eventos y completar también lo que era la clase, o sea, ajustar los eventos de lo que viene siendo la clase. Ya. Entonces aquí tengo, miren, todas las maneras en las que lo podían hacer. Ya, aquí tengo el hecho, de hecho, las maneras en las que se pueden hacer lo que viene siendo los procedimientos que iban a hacer. De tres formas diferentes se puede trabajar en lo que viene siendo la tareita. ¿Qué es lo que iban a hacer? Aquí les cargo lo que es la ventanita. Tienen la ventanita aquí. Por defecto, él está iniciado en 0. Si le dan incrementar, él va a ir avanzando de 1 en 1. Y si le dan decrementar, él va a ir disminuyendo de 1 en 1. El ingreso en número, si ustedes no ponen nada, le va a salir que existe un error porque está mal, ¿verdad? Está escrito así. Si aquí, por ejemplo, tienen, no sé, escrito una letra, le va a decir que no porque tienen letras. Y cuando pongan un número, por ejemplo, yo pongo 13 y le doy a iniciar, el 13 se me tiene que poner en el label de aquí. Y si le doy a incrementar, de 13 sube a 14 y así sucesivamente. Y si le doy a decrementar, va a ir disminuyendo. El botón reiniciar ya está hecho y el botón cerrar ya está hecho. ¿Qué es lo que iban a hacer ustedes? El método decrementar, incrementar y el método iniciar. Muy bien. El método iniciar, ¿verdad? El cargar número. Hay tres modos de hacerlo. Primero, el método público entero. Ya, el entero, como es un método entero, hay que retornar un valor entero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mando a llamar, o sea, el método lo armo así, ¿verdad? Y le digo que voy a tener como parámetro un JTextField. El JTextField lo recibo, ¿verdad? De la ventana. Entonces aquí le digo que creo una variable entera llamada número y convierto el texto que obtengo del JTextField a entero. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Retornar ese número. Entonces, como es entero, entonces yo vengo al botón cargar, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir aquí, como yo recibo un número entero, miren bien lo que estoy diciendo, oigan bien lo que estoy diciendo. Como yo recibo con el método entero, valga la redundancia, un valor entero, entonces puedo trabajarlo de dos maneras. Primero puedo guardarlo aquí en una variable, lo que yo obtenga, ¿verdad? Del método cargar, a ver, e punto cargar, que se me hizo, a ver, instancia es la clase E, y entonces le pongo cargar número ahí, y le paso como parámetro el txt número, que es el JTextField que tengo en mi ventana. Entonces aquí lo que estoy agarrando en una variable entera es el número que yo recibo, ¿verdad? De mi método cargar número. Entonces, entra el JTextField, ¿verdad? Se guarda en una variable número lo que yo obtengo, ¿verdad? Incluso ya retorno ese valor. Entonces ya lo tengo aquí guardado en una variable. Y ahora lo que hago es que al LBL número lo voy a poner como texto, ¿verdad? Prácticamente lo que yo tenga como n. Ya. Entonces, no le puedo poner de un solo la n. ¿Por qué? Porque es un número entero. Entonces, puedo utilizar el método, bueno, el método string punto valueOf, que lo que hace es convertir un valor, ¿verdad? A string, ya lo pone como texto. Entonces,
Aquí ya lo puse en un try-catch para por si hay los errores, ¿verdad? Si pongo texto, que él diga el error. Si lo pongo en blanco, él diga que hay un error. Pero si pongo números, él ya va a funcionar. Ahora, si miran ahí, puse 4 y se puso el 4 acá. Se puso 3, se puso el 3 ahí. Le pongo 0, ¿verdad? Se pone el 0 ahí. Ya le pongo 0, 7 y me agarra 7 ahí. ¿Ya vieron? Entonces, todo lo que yo vaya poniendo se va poniendo ahí. Entonces, ese es el método int. Luego tenemos el método string. Prácticamente es el mismo método, solo que ahora en vez de pasarlo, en tirarlo en entero, lo tiro en string. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente le estoy vuelvo a convertir el número, pero ahora retorno un texto como que si fuera, ¿verdad? Simplemente agrego un par de comillas y a las comillas les concateno la variable. Entonces lo que estoy diciendo aquí es simplemente lo estoy pasando a string. O de un solo puedo poner el string punto value y le pongo la variable, ¿verdad? En este caso sería el número. Y aquí ya le estoy retornando lo que viene siendo el dato string. Ahora, como lo tengo en string, no es necesario, ¿verdad? Guardarlo en una variable. Tampoco es necesario, ¿verdad? Administrar, decirle que lo voy a convertir. Simplemente le digo que al LVL número le voy a poner como texto, ¿verdad? Y mando a llamar e punto cargar número, que yo le puse cargar número string. Y simplemente le paso el parámetro del txt número. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Estoy mandando, ¿verdad? Le voy a decir que al LVL número lo voy a poner como texto lo que yo reciba de texto del método cargar número string con su parámetro txt num, que es el cuadro de texto de aquí. Ya, es este cuadro de texto. Entonces, igual, si yo pongo un número, me pone el número acá. Porque ya le estoy pasando el valor en string. Fácil y sencillo. Luego está el método vacío. O el void. ¿Qué hace el void? Aquí, en vez de usar solo el txt num como, o sea, el jtxtfill como parámetro, también le pongo el jlabel, porque aquí de un solo ya le agrego lo que viene siendo más rápido, más eficiente. Ya no necesito decirle que le voy a poner el texto dentro del try, sino que simplemente mando a llamar el método. Entonces simplemente le pongo e punto cargar número void y le administro los dos parámetros, que es el txt num, ¿verdad? Que es el cuadro de texto, y el LVL número, que es donde se va a poner. ¿Qué dice acá? ¿Verdad? Igual lo guardo en una variable entera, convierto el texto y aquí mismo ya le da el parámetro, ¿verdad? Que es el mismo label. Le paso y le pongo como texto lo que viene siendo el número. Como no voy a retornar nada porque es vacío, hago la operación aquí mismo. Muy bien, funciona. Vamos a probar. Corremos, ¿verdad? Y ahí está. Error. Error, porque no puedo poner letra. Y si pongo 34, 34 me lo pone aquí. ¿Ya vieron? Ahí están tres formas de cómo pudieron haberlo hecho. Decrementar, ¿cómo incrementar? ¿Cómo funciona? Igual. Se puede hacer en método vacío, se puede hacer en método entero y se puede hacer en método string. Porque recuerden que el texto del jlabel también va en string. Entonces, ¿el vacío qué hace? Recibe como parámetro el jlabel. Y guardo en una variable lo que viene siendo el texto de ese jlabel. A la variable le sumo 1 con el más, o incluso le puedo poner aquí más 1. Bueno, aquí n igual n más 1. Y lo que estoy haciendo es sumarle 1. O le pongo n más igual 1. Y es lo mismo. Ya, simplemente le estoy sumando 1. Y lo que hago es, como es vacío, no tengo que retornar nada, entonces hago la misma operación aquí. Al LVL, que es el mismo label que le estoy pasando como parámetro, lo voy a poner como texto, el valor convertido a string de mi variable n, que ya está incrementada en 1.
Si es entera, hago lo mismo, lo convierto y lo incremento en 1, pero como es entera, yo tengo que retornar un valor entero, entonces retorno ese valor n. String, lo mismo, lo convierto, lo sumo en 1, ¿verdad? Y como es un texto, entonces pongo return y aquí lo que hice fue simplemente concatenarle a una comilla, o sea, a un texto en blanco, la variable n. Pero esto es lo mismo de hacer el string punto value of. Ya, y el Aquí en decrementar es lo proceso. mismo. El decrementar es lo mismo, solo que en vez de más más, menos menos, porque va a ir restando. Y eso es todo. Fácil y sencillamente es todo. ¿Cómo funciona el método int? Vamos a ver el. Entonces, bueno, aquí ya está el de string, ¿verdad? Al LVL número lo voy a poner como texto, ¿verdad? Mi método, incrementar string, y le paso como parámetro el mismo LVL número, porque es el de ese LVL el que voy a incrementarle el valor. ¿Funciona? Claro que sí, ya lo miraron ahí, que le di a incrementar y ahí está funcionando. Voy a probar el entero. ¿Cómo funciona el entero? ¿Verdad? Como lo recibo en entero, tengo que convertirlo a string. Entonces pongo el string.valueOf, porque voy a retornar, voy a convertir un valor entero a string. Entonces mando a llamar mi clase E, ¿verdad? Mi instancia E de la clase evento. Y mando a llamar lo que viene siendo el incrementar int. ¿Cuál es el label que le voy a pasar? El LVL número. Funciona, vamos a ver si funciona. Lo corremos y le doy a incrementar y ahí va, miren, ahí va subiendo. ¿Cómo funciona el void? El void simplemente lo mando a llamar. Es punto incrementar void. Este es el vacío. Entonces, simplemente le paso el parámetro que es el LVL número. Le voy a probar. Y si le doy a incrementar, ahí va incrementando. ¿Ya? Fácil y sencillo. Lo mismo con el decrementar. Aquí está el de string. ¿Funciona? Claro que funciona. Simplemente le doy acá y disminuye. Lo mismo con el de string, con el de int. Ah, como el de int. Entonces vamos a probar el decrementar int. ¿Ya? Entonces si ahí lo voy a restar. Ahí va restando. El vacío, ¿cómo funciona el vacío? Simplemente lo mando a llamar. No necesito decirle que le voy a cambiar el texto porque el vacío ya lo hace. Entonces, punto decrementar void, ¿verdad? Que simplemente lo que hacer es ir decrementando de uno en uno. Entonces ahí disminuye. Fácil y sencillo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a administrar, ¿verdad? Otro modo de cómo trabajar lo que viene siendo los G-Frame, ¿verdad? Recordando algunas cositas. Entonces voy a crear un nuevo archivo. A ver, permítanme. Nuevo archivo. Lo voy a guardar en tipo Java. Y lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner aquí repaso. Entonces tenemos la clase repaso, ¿verdad? Importo las librerías. Entonces, import javax.swing. Y también la java.awt, la .event. Muy bien. Entonces, con el método de lo que viene siendo la programación orientada a objetos, igualmente, ¿verdad? Le doy aquí extend gframe para heredar lo que viene siendo todos los elementos de gframe a mi clase. Entonces aquí simplemente armo mi constructor, ¿verdad? Public repaso, que en este caso así se llama la variable, perdón, la clase.
y administro la ventana, ¿verdad? Con el super, recuerden que yo, ¿verdad?, lo que hago es administrarle el texto o el título de la ventana. Entonces lo voy a poner aquí, repaso. ¿Qué hace esto? El título de la ventana. ¿Qué hace el método setSize? ¿Qué hace el método setSize? Administra el tamaño. El tamaño, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo ahí, 300x300. Permítame, ya vengo. Okay, entonces administramos el tamaño de la ventana, ¿verdad? Luego, ¿qué hace el set default close operation con mi parámetro gframe punto exit on close? ¿Qué hacía esto? Cierra la ventana. ¿Verdad? Administra el cierre de la ventana. Después, el set location relative to, ¿qué hacía? Si lo dejo en null, ¿para qué era? Para que lo localicen al centro. Para posicionar la ventana al centro. Y el set resizable, si lo pongo en false, ¿para qué es? Para que no se pueda ser editado. Para que no se le cambie el tamaño de la ventana. Y el set layout, si lo administro en null, ¿para qué es? Para administrar el diseño libre, donde yo pueda decidir dónde quiero colocar los controles, porque si no le pongo el layout en null, prácticamente le estoy diciendo que cuando vaya agregando, que vaya agregando como la ventana quiere. Aunque yo le ponga los bounds, si pongo el layout, si no lo pongo nulo, y al agregarlo, aunque vos pongas los bones, te va a poner el control donde sea. Aquí abro el método main. Y vamos a hacer otras cosas acá. Miren qué interesante lo que vamos a hacer. Vamos a administrar, ¿verdad? Porque antes estábamos haciendo los, ¿verdad?, los métodos, las acciones que iban a hacer los controles por medio de una clase externa. Pero ahora lo vamos a administrar internamente desde la misma clase, ¿verdad?, con una subclase, poniéndole lo que son los eventos, los action performer. Entonces aquí dentro de esta misma clase armamos otra clase, ¿verdad?, y le vamos a poner, por ejemplo, saludo. Solo que aquí le vamos a decir implements action listener. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Voy a crear una subclase llamada saludo y le voy a implementar lo que viene siendo el action listener. El action listener me está diciendo
¿verdad? Que lo que voy haciendo aquí es un evento. ¿Se acuerdan que cuando agregamos la acción al botón, se utiliza lo que viene siendo el action listener? Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear el código de lo que viene siendo el evento. Para crear el código del evento, aquí nosotros armamos un public void. Y por lo general se le pone lo que viene siendo el action performer. Dentro del action performer administramos el action event. El action event prácticamente lo que me está diciendo aquí es que lo que está escrito acá es lo que va a realizar el botón, por ejemplo, en este caso. Entonces voy a mandar un saludo, voy a poner un JOptionPane. Punto show mensaje, lo voy a poner aquí null, del mensaje lo voy a poner hola, por ejemplo, el título lo voy a poner aquí saludo, y al mensaje, el tipo del mensaje lo voy a poner jopenpain.informationMessage, entonces por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo así. Entonces voy a crear lo que viene siendo mi botón, entonces voy a poner un jbutton, btn saludo, igual new jbutton, como texto lo voy a poner aquí, saludar, y lo voy a ubicar en la ventana, ¿verdad? Btn saludo punto set bounds, vamos a poner lo que vaya en la parte superior. Ya, y lo voy a agregar. Pero ojo, vamos a agregarle el action listener. Entonces btn saludo punto add action listener. Y se acuerdan que aquí nosotros le decíamos, ¿verdad? Action event. Poníamos la referencia, que lo que vamos a hacer es que lo que está escrito acá es lo que va a realizar el botón. Pero yo ya tengo mi método por fuera, ¿verdad? En esta clase llamada saludo, que es una subclase de la clase repaso. Entonces, quito esto y simplemente la instancio directamente con el new y mando a llamar el método, que en este caso se llama saludo. Entonces aquí mando a llamar lo que viene siendo esta clase. Entonces, si yo corro la ventanita, vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, bueno, no le puse aquí en el main. Tengo que instanciar lo que viene siendo la. La instancia del constructor. ¿Verdad? Y a mi ventana la voy a hacer visible. Entonces le digo ser visible igual true. Ahora sí, lo vamos a correr. Y aquí tengo mi ventana y está el botón. Si le doy saludar, miren lo que pasó. Mandó a llamar el método saludo que está acá. Ya. Aquí lo que estoy implementando es, ¿verdad?, los principios de programación orientada a objetos. Recuerden que el extends lo que hace es heredar de una clase. Y el implements utiliza esta clase para realizar las acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a probar, por ejemplo, voy a hacer un J combo box donde esté una lista de nombres. Y el nombre seleccionado lo voy a poner en lo que viene siendo un label. Ya, entonces, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Voy a crear primero, ¿verdad?, mi arreglo de nombres. Entonces, por ejemplo, lo voy a crear aquí. Tenemos aquí a Charis. Tenemos, por ejemplo, a ver. ¿Quién más ponemos? A Camila. Jocelyn. Ponemos a Illich. A ver, ¿quién más ponemos? Vamos a poner a
Génesis, por ejemplo. Brian. A ver, ¿quién más? Emily y Sasha, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, Emily y Sasha. Entonces, ahí tengo mi arreglo de nombres. Voy a crear un JCombo Box. Le voy a poner JCB nombres. Y lo inicializo, ¿verdad? Con un new JCombo Box. Solo que lo voy a decir, ¿verdad? Que ya le voy a administrar los elementos. Entonces aquí simplemente le pongo los nombres. O sea, que es mi arreglo de tipo string. Y ya lo administro ahí. Ahora lo voy a colocar. Recuerden que esto lo miramos la vez pasada con la presentación que yo les puse. Ya. Entonces le voy a dar set bounds. Y lo administro, ¿verdad? 10 más 30, 40, 50. ¿Cuánto le va a dar de largo? Le vamos a dar, por ejemplo, 120. Y de alto, otros 30. Le vamos a decir que por defecto, ¿verdad? Este seleccionado, le vamos a poner set selected index. Le vamos a poner menos 1. ¿Para qué? Para que ahí administre, ¿verdad? Que al momento de que sea visible, no seleccione ni uno por defecto. Vamos a agregarlo, ¿verdad? Y le vamos a poner el JComboBox nombre. Vamos a ver cómo se visualiza en la ventanita. Entonces ahí está, miren, por defecto no tiene seleccionado nada y cuando lo cargamos, ahí aparece la lista de los nombres que yo le puse acá. Entonces cuando yo seleccione uno, se me va a poner aquí, miren ahí, listo. Perfecto. Entonces voy a crear un botón que esté acá, ¿verdad? Aquí. Y voy a poner un label aquí abajo para que ponga el nombre que seleccioné aquí. Entonces voy a poner el botón. Entonces JButton, btn, nombrar. Profe, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Profe, ¿por qué no pone que, o sea? ¿Por qué no pongo qué? ¿Por qué no pone, o sea, que los nombres, que el nombre que se seleccione aparezca al saludo, o sea, que aparezcan al saludo? Como lo hicimos la vez. Ajá, aparezcan al saludo. Perfecto. Puede ser también. Eso vamos a hacer esto. Entonces vamos a ubicarlo, ¿verdad? No, hombre, que en el usuario. No vamos a meter el label, sino que lo vamos a tirar al saludo. Entonces. Sí, así es. Vamos a ubicar al 140, que es a la par del botón, a la misma altura que es 50. Y le vamos a dar aquí, por ejemplo, 100 de largo y 30 de alto. Y vamos a agregarlo. Desde aquí, le vamos a dar, por ejemplo, el btn, salud, nombrar sería. Entonces, primero vamos a ver cómo se ve aquí. Y ahí está el botón. Entonces, cuando le dé clic acá, ¿verdad? Me va a cargar el nombre, como el saludar, pero en el cuadrito del mensaje. Entonces, miren aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí, vamos a crear otra clase, ¿verdad? Dentro de la misma clase, ¿verdad? Hacer una otra subclase implementando siempre lo que viene siendo el action listener. Entonces aquí le vamos a decir nombrar y le vamos a implementar el action listener, ¿verdad? Y siempre cargamos el public void action performer y administramos el action event, ¿verdad? Va a ser el que nos va a administrar lo que vamos a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, como nosotros vamos a usar el JComboBox, necesito cargar un JComboBox acá. Pero lo voy a declarar en privado. Entonces pongo un private JComboBox y le voy a poner aquí, por ejemplo, CMB, así de un solo. CMB. Entonces lo que voy a hacer acá es crear un constructor
y clase nombrar. Entonces pongo public nombrar. Y de parámetro voy a ocupar un jcombobox. Le voy a poner el jcb, por ejemplo. Y entonces igualo el combo box que tengo en la clase. Entonces pongo this.cmb, va a ser igual al jcb que recibo como parámetro. Y ya tengo aquí administrado lo que viene siendo el jcombobox. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Dentro del action performer, ¿verdad? Lo que voy a hacer es cargar otro mensaje. Pero necesito obtener el texto. Entonces aquí le voy a poner una variable string llamada nombre. Y le voy a decir igual. Va a ser al CMB, que es mi combo box privado. Y le voy a decir punto get selected item. Y ese get selected item lo paso a string. Entonces aquí ya obtengo el nombre. Y entonces mando el saludo. Por ejemplo, jOptionPane.showMessageDialog. Y lo pongo null en el root panel. El mensaje va a ser hola. Y le concateno mi variable nombre. Título. Poner aquí saludo. Message type. jOptionPane.informationMessage. Entonces ya tengo el método. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, ¿verdad?, administrarle el action listener al btn nombrar. Add action listener. Entonces solo mando a llamar el método. ¿Cómo le pusimos? Nombrar, ¿verdad? Pero él me pide un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué parámetro me está pidiendo? El jcombobox. Entonces, el parámetro que le voy a pasar es el jcombobox que tengo declarado acá. ¿Cómo se llama? Jcb nombre. Entonces, este parámetro le paso acá. Vamos a probarlo. ¿Verdad? Y si yo selecciono acá a Génesis y le doy nombrar, hola Génesis. Si yo selecciono a Emily y le doy nombrar, hola Emily. Si yo selecciono a Camila y le doy nombrar, hola Camila. Pero, ¿qué pasa si yo, al correrlo, y no seleccionar ninguno, y le doy de un solo a nombrar? Miren aquí, el programa prácticamente se colapsó. ¿Cuál es el bloque que tengo que usar para evitar colapso en el programa? Try catch. Try catch, ¿verdad? Entonces mando a llamar aquí mi try catch. Entonces, dentro del try es lo que voy a hacer. Y dentro del catch es el mensaje que voy a mandar. Entonces aquí le voy a poner error para que no choque con la variable e de aquí. Entonces aquí simplemente mando un jOptionPane.showMessageDialog. Aquí le voy a poner null. El mensaje le vamos a decir seleccione un elemento primero. Y aquí título lo voy a tirar error. Y al message lo voy a poner el jOptionPane.errorMessage. Entonces ahora si yo corro y no selecciono y le doy nombrar, me sale el mensaje de error. Que seleccione un elemento primero. Ya, y me manda acá. Incluso le puedo mandar el foco al lo que viene siendo el combo box. ¿Cómo se llama? CMB. Entonces le pongo cmb.requestFocus. ¿Qué es lo que hace esto? Manda el foco, o en este caso, selecciona el elemento donde estuvo el error. Entonces, por ejemplo, lo voy a nombrar. Ven que aquí ya se me selecciona. ¿Por qué? Porque me está diciendo que aquí tengo el error. Entonces aquí lo doy Illich, lo voy a nombrar. Dice hola Illich. Y entonces ya me aparece así. ¿Ya vieron? Ahora, si lo quiero poner en un JLabel, como lo iba a hacer, entonces vamos a probarlo así. Voy a crear el JLabel. Le voy a poner LBL nombre. Voy a hacer un new JLabel. Le voy a poner aquí nombre. Por ejemplo. Vamos a colocarlo debajo de esos dos controles.
que le dé el nombre .setBones y va a ser 10, 50 más 30, 80, 90, 270 y 30 de alto. Vamos a poner lo que sea línea al centro. LBL nombre punto set horizontal alignment JLabel. Punto horizontal. Y aquí voy a modificar lo que viene siendo el método. Necesito también aquí el JLabel. Entonces creo aquí el JLabel. Lo voy a poner aquí nombre. Entonces, ¿qué voy a ocupar como parámetro? También voy a necesitar el JLabel. Dale, lo voy a poner así NBR. Y entonces igualmente. This.nombre, que es mi JLabel que creé acá, lo igualo al JLabel del parámetro. Entonces le pongo aquí NBR. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el action event? En vez de mandar el mensaje, lo vamos a tirar a lo que viene siendo el label. Entonces, mi label, que he llamado aquí, es nombre. Entonces le digo nombre punto set text. ¿Qué se me hizo? No lo quiere cargar. Entonces le voy a poner el texto. ¿Qué le voy a poner de texto? Entonces le voy a poner aquí nombre. Y le agrego. Ah, bueno, es que le puse igual. Le puse igual que el tipo string. Vamos a cambiar el nombre. El nombre de la variable. Vamos a poner aquí, por ejemplo, LBL. Aquí le vamos a poner LBL. Y aquí LBL. Ok. Listo, ahora sí. Entonces aquí, donde hago el action listener, ya no necesito otro también. Ya no es solo el J combo box, sino que también le tengo que mandar el LBL nombre como parámetro, porque me lo está exigiendo acá. ¿Verdad? En el constructor me está exigiendo que le mande a llamar lo que viene siendo el NBR. ¿Verdad? Tanto el J combo box como el JLab. Entonces, vamos a ver si se visualiza. Entonces, ok. No está porque no lo he agregado. Entonces, lo vamos a agregar acá. Le voy a darle nombre. Ok. Y al correrlo, lo voy a nombrar. Me va a mandar el error porque ya estaba puesto el error. Y selecciono Génesis. Entonces ahí dice nombre Génesis. Selecciono a Camila, nombre Camila. Selecciono a Emily y de un solo Emily. Muy bien. Se puede incluso administrar en lo que viene siendo el Action Listener en el JCombo Box. Que al momento de cambiar, de un solo ponga el texto. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Fácilmente. Ya no necesariamente tengo que ocupar el J combo box porque lo vamos a hacer en el mismo J combo box. ¿Verdad? Vamos a poner otro método, ¿verdad? Otro método lo vamos a crear acá. A ver, sería aquí. Simplemente necesito el. Vamos a poner aquí. Cambiar nombre. Implementando el Action Listener. Entonces necesito el lo que viene siendo el JLabel. Entonces hago la instancia, ¿verdad? El necesito un JLabel. Lo voy a poner aquí nombre. Igualo, dice LBL, va a ser igual a nombre. Y hago el Boy Action Perform. Administro el Action Event.
Y lo que va a realizar, lo que viene siendo el combo box. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que al momento de cambiarse el combo box, la que seleccione lo que viene siendo el nombre. Entonces, el ELA, en este caso la variable E me va a ayudar, porque la variable E prácticamente va a obtener todo lo que va a ser el, en este caso sí, sería el JComboBox. Entonces, ¿qué le vamos a decir? LBL.setText, da lo que sea aquí. Bueno, si le pongo aquí es punto get source, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí le voy a poner punto toString. Entonces aquí al dentro de aquí le voy a decir al JComboBox JCBM nombre punto add action listener. Y entonces mando a llamar el método. ¿Cómo le pusimos? Cambiar nombre. Y el parámetro que necesitamos es el LBL nombre. Ok. Aquí está de un solo implícito. Vamos a probarlo. Entonces, si yo pongo acá Genesis, bueno, ahí. Chale, ahí me puso lo, más bien el la acción. Vamos a modificarlo acá. El get source. Entonces, ¿cuánto llamó? Ok, vamos a terminar rápido. Vamos a ponerle aquí el, que sería redundante pasarle su mismo valor como parámetro, pero lo vamos a hacer. Debate JComboBox, poner lista. Y aquí igual lo agregamos. Box. Names. Y aquí igual. Punto lista. Igual a names. Entonces aquí le digo. Lista punto get selected in item punto to string. Entonces aquí. Además de pasarle el LBL de nombre, le paso su C, su JComboBox nombre. Entonces, de un solo, al yo cambiar el nombre, se me pone ahí, miren. Al seleccionar el nombre de un solo, se me pasa lo que viene siendo el nombre de ahí. Ya, eso es lo que vamos a ponerle el. Aquí igual el nombre. Y ahí le agarro la lista. Muy bien, entonces ahí está el modo, ¿verdad? Cómo pueden agregar los eventos desde la misma clase. Crean lo que son clases, subclases dentro de la clase que armaron. Y ahí ya le pueden agregar lo que vienen siendo los eventos. Como ven, esto lo ven mejor que hacerlo en una clase aparte, o ven mejor hacerlo en una clase aparte, lo que son los eventos. Mejor en una clase aparte, porque en el evento solo hacemos mención del método. En ese caso, sí, ¿verdad? Pero eso ya es dependencia de cómo quieres trabajar. No necesariamente, ¿verdad? Tenés que armarlo así. Bien, podés administrarlo como vos querés. No necesariamente, ¿verdad? Puede ser que lo hagas solo por clase, también lo puedes hacer así. Ya es un modo de ser
¿cómo decirte? Original. Ya. Le estoy enseñando los diferentes modos en que pueden trabajar también, ¿verdad? No simplemente encerrándonos en lo que viene siendo clase, sino que también desde dentro de la misma clase, siguiendo la misma estructura de programación orientada a objetos, porque aquí estás haciendo programación orientada a objetos, aquí igual, porque estás instanciando. Ya, entonces aquí solo mandas a llamar el método y miren que ahí igual funciona correctamente. Ya, todo se administra eficientemente. Muy bien. Entonces, quedaríamos por acá. ¿Verdad? Este ejemplo se lo voy a pasar al grupo para que lo visualicen. Suba el archivo. Aquí se lo voy a pegar. Cuando suba la clase, bueno, de todos modos, aquí le voy a poner el código. Ya, y le repito, yo aquí siempre le publico todo. Ahí de ustedes si lo visualizan o no. Yo todo esto aquí se los publico para que lo visualicen y miren qué es lo que se está haciendo. Se lo voy a poner aquí, Action Listener por clases. Ya, y son poquita gente la que miran las clases. Ya, me exigen que le suban las clases, pero no la ven. Entonces, ¿para qué? Porque también pongan de su parte, chicos. Estar subiendo los archivos, los videos no es así decirlo facilito. Ok, chicos, entonces ahí estaría lo que sería la clase de hoy, ¿verdad? Para el jueves vamos a hacer otra práctica y el jueves les dejo la tarea. Entonces, nos vemos el jueves. Se me cuidan. Estamos ahí en contacto. Adiós.